El presidente de Kenia, William Ruto, anunció el miércoles que no aprobará un proyecto de ley financiera que propone nuevos impuestos un día después de que manifestantes irrumpieran en el Parlamento y varias personas murieran debido a disparos. There is need for us as a nation. Porque nos hemos librado de la Ley de Finanzas 2024, es necesario que mantengamos una conversación como nación de cara al futuro. ¿Cómo gestionamos juntos los asuntos del país? ¿Cómo gestionamos juntos la situación de nuestra deuda? ¿Cómo gestionamos juntos el presupuesto con los déficits que existen ahora? Dijo el presidente en rueda de prensa. Manifestantes irrumpieron en el Parlamento el martes en un desafío que Ruto calificó de traición. El ministro de Defensa dijo que el ejército había sido desplegado para apoyar a la policía. Al menos 22 personas murieron, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. La presidenta de la comisión indicó que además 300 personas resultaron heridas y 50 fueron arrestadas. El proyecto de ley que protestaban habría elevado los impuestos y los precios de algunos productos de uso diario mientras se agudiza la frustración por el coste de la vida. El miércoles, las familias de los fallecidos en las protestas identificaron a sus seres queridos. James Muña, de 20 años, perdió a su hermano Erickson Kyalo Mutisilla, de 25 años, víctima de un disparo durante las manifestaciones. Hemos perdido a un héroe, dijo Munia. Lo que necesitamos ahora es justicia para Erickson. El Hospital Nacional Kenyatta informó que recibió 165 heridos de las protestas y 72 permanecían ingresados el miércoles.